Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueleando con vos. Esperamos que estén tan contentos como nosotros y que ya tengan listos su café, su tinto, la guapanelita, lo que se quieran tomar para que disfrutemos de esta hora que queremos que sea la más amena, que podamos aprender muchísimo, porque como siempre a las 4 de la tarde empezamos a parihuelear. Como nos dicen ya por la calle, hola, ¿qué hubo? Vamos a parihuelear. Ya se está volviendo como un slang que hemos puesto de moda en Telemedellín. Y Telemedellín, 20 años con vos, como siempre estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín con una tarde muy bella donde los estamos esperando, no solo para que vengan al parque que es gratuito, sino también para que vean cómo se hace la televisión. Les quiero recordar que el parque está ubicado en la carrera 43F1860, en el barrio Villa Carlota, El Poblado. Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a las personas que vivimos en Medellín y en el área metropolitana. Pero antes de seguirles contando de qué vamos a hablar, y vamos a hablar de nuestro río, del río Medellín, ya les vamos a contar detalles específicos. Quiero saludar a mi querido compañero Andrés Felipe Rengifo. Andrés, parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes, parihueleando con vos, con nuestra invitada y sobre todo con nuestros televidentes que nos siguen todas las tardes en ese consultorio. Sabes, Natalia, que me parece que lo más rico que tiene parihueleando es esa variedad de temas. Y ahorita que ya nos estabas introduciendo, hoy estamos hablando con el corazón. Aquí en Medellín queremos muchas cosas, queremos nuestro metro, queremos nuestro río, queremos nuestra tierra, y precisamente por eso es que les vamos a hacer el llamado a esa corresponsabilidad que nosotros tenemos cuando ya desarrollemos un poquito más ese tema que les vamos a contar, porque es con el arraigo con el que hablamos, no solamente de hablar, sino de también tener acciones cuando queremos algo como nuestro río. Y Natalia, precisamente ese consultorio nos permite, como le decía inicialmente, variar por temas de salud mental, de temas como jurídicos, por ejemplo, de ciudad, pero este de ciudad particularmente los vincula a ustedes. Entonces, además de las llamadas telefónicas a la línea 268-2843, nosotros les vamos a pedir que no solamente nos hagan las preguntas, sino que nos cuenten cuáles son sus compromisos cuando estamos hablando del río Medellín. Y ahora sí, Natalia, hablemos del tema del día, ¿qué va a pasar con el río? Claro que sí, Andrés, rectifiquemos el teléfono 268-6033. 268-6033 para que nos llamen, para que estén muy conectados con nosotros. Y a propósito de esa rectificación, quiero rectificar una información que hice ayer cuando estábamos, antes de empezar con el tema, quiero rectificar. Estábamos hablando, doña Cecilia nos había llamado y estaba diciendo que estaba un poco angustiada por la situación que vivía con su nieta. Como parte de nuestro proceso de acompañarlos a ustedes, queridos televidentes, pues yo dije, recordando a uno de los médicos que ha estado acá, el doctor Pedro Pérez, les decía que el sol era importante porque nos daba vitamina C. Una médica de Envigado me escribió al correo que tanto damos aquí en Telemedellín y me dice, no es que el sol nos dé vitamina C, es que el sol activa nuestro cuerpo para que la vitamina C y la vitamina D la podamos tomar. Por eso es que es importante que tomemos el sol, pero por los rayos ultravioleta deben ser antes de las 11 de la mañana. Miren, hoy por ejemplo a las 8 de la mañana había un sol perfecto para salir un ratico a tomar el sol y para que se nos active entonces todas esas vitaminas que necesitamos para estar bien. Ahora sí, para hablar del tema, saneamiento del río Medellín, ese río que es insigne para nuestra ciudad, ese punto de referencia en nuestra ciudad. Los ríos en todas las ciudades, en muchísimas ciudades del mundo son insignias, son muy importantes. Pero desafortunadamente, y creo que a los primeros que hay que culpar somos nosotros mismos cuando cogemos de pronto un snack y tiramos la basura. Esa basura de pronto vuela y llega al río. Y ustedes podrán decir, ah, no, los culpables son los de las industrias. Pues aquí nos ponemos la mano en el corazón y pensamos, ¿qué estamos haciendo? Porque todos somos corresponsables. Sí, señora, y para que empecemos como a desglosar todo eso que debemos y podemos hacer y que está haciendo también la institucionalidad, como invitada tenemos a Lina María Herrera, ella es ingeniera sanitaria de EPM.
Lina María es líder del Lote de la Iguaná, proyecto de saneamiento Iguaná La García, y pertenece a la unidad de proyectos lineales de la Vicepresidencia de Proyectos e Ingeniería de EPM. Lina María, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Le doy la bienvenida antes de empezar a preguntarle, porque aquí ya estamos que nos preguntamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La idea es muy bueno para nosotros contarles del proyecto. Es un proyecto nuevo, es un proyecto que está arrancando. Digamos que ya EPM tiene miles de varios proyectos en ejecución con el tema de saneamiento del río Medellín, pero la idea es contarles este nuevo proyecto que va a ser muy enriquecedor para todos. Lina, hablas de eso, de todos los proyectos que ha tenido empresas públicas de Medellín. Pues no nos vamos a detener como en todos porque nos gastaríamos todo el programa, pero rico hacer una reseña porque muchas personas dirán, ah, pero otro proyecto, igual lo seguimos viendo sucio. Entonces, como esa toma de conciencia por todos, que todos esos proyectos, el sueño, de pronto algún día lo podemos ver realizado, de pronto lo ven los nietos, pero que es algo que sí es importante que ustedes lo estén haciendo, pero que ustedes también en casa lo estén haciendo. Entonces, es como esa reseña, un poquito contar rápidamente qué es lo que ha pasado con empresas públicas y este trabajo con el saneamiento del río Medellín. Okay. Bueno, Empresas Públicas desde hace 62 años ha venido con todo ese proyecto, no solo de distribuir agua potable a todas las poblaciones y calidad de vida, sino también en el tema de saneamiento del río Medellín. Entonces, digamos, lo primero o el primer referente que tenemos es la planta de tratamiento San Fernando en Itagüí. Creo que pues tenemos un conocimiento básico de ella. Es la primer planta de tratamiento que se construyó en la ciudad para el saneamiento de las aguas de la zona sur del área metropolitana. Sí. Actualmente se vienen desarrollando una serie de proyectos, el proyecto Centro Parrilla, si lo han escuchado, creo que es bastante mencionado, el proyecto Otras Cuencas, los proyectos de los interceptores y, bueno, varias cuencas pues en desarrollo, en ejecución de obras de saneamiento. Y finalmente, planta de tratamiento de aguas claras, que también se encuentra en este momento en construcción. Digamos que la meta, pues, como tal, para EPM es ese tema de saneamiento del río Medellín, de que las comunidades puedan disfrutar de agua, de, pues, digamos, de esta cuenca hidrográfica que atraviesa toda la ciudad de Medellín, que disfrutemos de un ambiente agradable, porque sabemos que hay en épocas pues que es demasiado desagradable pasar cerca de las laderas de la quebrada del río Medellín, perdón. Lina y María, adicional de ello otras quebradas. Ah, perdón, pensé que ya había terminado. Lina María, es, aquí en Pariboleando con vos nosotros somos muy insistentes en que contemos las cosas de forma muy básica y por eso le vamos a pedir un favor, y es que iniciemos haciendo algunas definiciones, porque a lo largo del programa ustedes van a escuchar algunas expresiones reiteradamente. Por ejemplo, vamos a decir, ¿qué es una quebrada? ¿Cuál es la relación de una quebrada con la cuenca hidrográfica? Entonces, habría que definir que la cuenca y esa relación de la cuenca con el río Medellín. Insisto, esto es porque a lo largo del programa vamos a hablar, entonces, si ustedes no saben qué es la cuenca y cuál es la relación que tiene, pues se nos va a dificultar entenderlo. Bueno, aclarando entonces el tema de la cuenca como tal. El río Medellín es la cuenca de mayor, pues, digamos, tamaño o que abarca todas las demás fuentes hídricas que llegan a ella. Su inicio en el Alto de San Miguel y continúa por su recorrido a través de todo el área metropolitana, avanzando pues ya digamos que confluye en otros ríos o cambia pues de nombre a la medida que avanza por determinados lugares. Esa es como la cuenca del gran tamaño, de ahí ya hay unas quebradas afluentes que llegan a esta y que la nutren. Afluentes es que llegan, que llegan a que ella, que vierten, o sea, el agua. Tienen unos nacimientos en ciertos puntos y finalmente llegan a, sus aguas a la quebrada, al río Medellín como tal. Perfecto, yo creo que con eso ya nos podemos ir yendo entonces. Natalia. Claro que sí, les quería contar por ejemplo que en este nuevo proyecto para el caso de Bello se modernizarán más de 26.2 kilómetros de alcantarillado. Más o menos, si ustedes están parados aquí en Telemedellín, que espero que nos estén visitando, es más o menos como ir hasta Copacabana. O sea que esto es de verdad un proyecto, solamente este de 26.2 kilómetros es un proyecto muy grande. Entonces,
Se hacen grandes proyectos, pero volvemos a insistir, si seguimos tirando basuras al río, si dejamos los colchones, cuando ya no sirve un colchón, entonces no llamamos a empresas varias y no decimos que recojan el colchón, como lo hemos dicho acá en Parihueleando con Vos, que ellos prestan el servicio, sino que vamos y lo tiramos al río, entonces ninguno de estos trabajos va a servir. Y nunca ese sueño de los paisas de ver el río Medellín limpio se va a conceder, nunca va a llegar ese sueño tan anhelado, porque de verdad necesitamos de su ayuda. Y para abrir las líneas 268-6033, 268-6033, miren, si nos quieren contar que de pronto cerca al río donde ustedes están, en La Iguaná, están tirando muchas basuras, exactamente dónde, nos quieren contar algo, pues maravilloso, pero también qué rico recordar la historia del río, si alguno de ustedes saben, recuerdan cuando la quebrada Santa Elena era pequeña y era clara y de pronto ustedes pasaban por ahí y saben, tienen historias lindas que nos quieran contar, pues nuestra línea está abierta para compartir. Y si quieren preguntar del proyecto, pues aquí está Lina para resolverles sus dudas. Lina, hablemos entonces ahora del proyecto que ustedes están comenzando. Está esta parte de Bello, pero también está La Iguaná. Háblanos muy bien como macro, qué es lo que va a pasar con este proyecto. Okay. Bueno, el proyecto está enmarcado en los objetivos de desarrollo de EPM. Los dos pues, que podemos resaltar es el suministro de agua potable con mayor cobertura, calidad y continuidad. Y el objetivo de saneamiento, o sea, limpiar, cubrir con alcantarillado todo lo que se pueda del área metropolitana y tratar las aguas residuales antes de vertirlas nuevamente al río Medellín. Este proyecto está enmarcado en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos que se tiene con el área metropolitana de saneamiento de cuencas. Los dos proyectos como tal se denomina Proyecto La Iguaná-La García, es el nombre completo porque está conformado por las dos cuencas, el saneamiento de las dos cuencas, la cuenca de la quebrada La Iguaná, que se ubica en la zona centro y noroccidental del área metropolitana, y la cuenca La García en el municipio de Bello. Esas son las dos cuencas pues, a sanear con este proyecto. El objetivo, recoger 100 descargas en la cuenca La Iguaná, y 93 descargas en la quebrada La García. Ese es nuestro meta. Yo creo que ahí hay un tema importante que es definir lo que es una descarga. Exactamente, sí. A eso íbamos. Pero entonces yo le voy a hacer una propuesta para que ahorita lo podamos explicar muy bien y sobre todo que usted ya nos hizo contexto de que son en lugares muy puntuales de acá del Valle de Aburrá. Pues necesitamos entonces también esa localización y cómo llegan esas descargas a estos lugares. Pero lo vamos a hacer después de unos mensajes institucionales. Es decir, cuando salimos a cortes, así ustedes no se van a mover, estén muy pendientes, que en un momentico continuamos aquí en Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con vos. Andrés, antes del corte de mensajes institucionales había dejado una pregunta y teníamos aquí una conversación, una parihuelea entablada, pero entró una llamada y primero son ustedes. María Elena Villamizar desde Girardota, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, Bea. Yo quería, pues, a ver, en aras de mejorar el manejo del idioma, yo hace poco, o el año pasado, estuve en unas capacitaciones de aguas nacionales allí en Bello. Y ellos nos comentaron de que ya el río ya no era río Medellín, era el río del Valle de la Aburrá. Y casualmente allí estuvimos varios grupos de Barbosa, no, pero sí de Bello, Copacabana y Girardota, y cada uno habló del paso del río por su municipio. Entonces cada uno hablaba de lo que sabía, o por ejemplo nosotros de aquí en Girardota hablamos qué pasó en años anteriores en la parte política. Entonces nosotros los de Girardota comentamos que el río Medellín fue al río Medellín fue lanzado la estatua de Olaya Herrera.
y que eso había y que eso había si había sido de, en el momento de, del problema de liberales y conservadores. Fue un encuentro maravilloso porque a raíz de eso, pues, a nuestras capacitaciones fueron gente liberal y conservadores y nos dimos la mano y retomamos de nuevo todas las bellezas que el río Medellín, que el río Aburrá nos había dejado de historia. Sí, señora. Y queda muy maluco y muchos jóvenes dijeron que no conocían sino el río la historia del río sucio. Entonces nosotros decíamos, es que nosotros los más viejitos a mi edad conocíamos otra historia del río Medellín como una cantera de la industria, de que allí se pescaba, los tales capitanes, y que fue una cantera de la fauna y de la flora. ¡Ay, qué maravilla! Y que cuando el río se crecía, dejaba a orilla, dejaba a las cañas, la caña de azúcar abonada. Bueno, eso fue un encuentro lindo, pero es bueno para que replanteemos de nuevo de que qué rico volver a lo que nos contaron nuestros ancestros. Muchas gracias. Sí, señora doña María Elena, muchas gracias por enriquecer nuestro programa. Primero desde la historia que nos está contando, porque de verdad qué rico volver a pescar en el río Medellín, pero también por esa corrección que nos hace. Estuvimos viendo algunos videos. Utilizan los dos términos, utilizan en varios documentales, utilizan el río Medellín como lo han dicho por tanto tiempo, pero sí, el río Aburrá, porque como usted dice, también cruza el área metropolitana. Muchas gracias, doña María Elena. Volvemos entonces, Andrés, a la pregunta que habías dejado planteada. Sí, señora, pero entonces yo le quiero pedir aquí un favor, porque creo que con este contexto que nos hace nuestra televidente, también nos toca ampliar un poquito la pregunta. Entonces, voy a dejar la pregunta para un poquito más adelante. Cuando nos decía la televidente, qué rico otra vez el río cristalino, a nosotros nos tocó navegarlo. Uh-huh. Entonces, creo que aquí no lo podemos dejar avanzar. La otra pregunta si la podemos hacer más adelante. Cuando hablamos de recuperación, ha sido fundamental sensibilizar a la ciudadanía de los alcances que tienen estos proyectos de recuperación. Entonces, que quede ya en boca de EPM que nos diga, ¿qué alcance tiene? ¿Podría ser nuevamente navegable? ¿Podríamos otra vez tener vida dentro del río Medellín o el río Aburrá? ¿Y qué clase de vida sería la expectativa? Porque también la gente está pensando que cuando hablamos de vida son pececitos. Usted nos dirá. Bueno, creo que tendríamos como cierta parte a la pregunta. ¿Por qué? Porque finalmente en el área metropolitana, es el área metropolitana del Valle de Aburrá la que debe terminar como todo ese esfuerzo de saneamiento del río Medellín-Aburrá. Desde EPM el alcance es recoger esos puntos de descarga de aguas residuales que se han venido dejando a lo largo del río Medellín y de sus quebradas, pues, afluentes, para hacerles un tratamiento, ¿sí? Ya porque fuera de eso se debe tocar el tema de los residuos sólidos, los demás depósitos y generaciones que le hacemos a la cuenca como tal o a la quebrada como tal, porque es que todos somos actores en ese término del saneamiento de la quebrada. Entonces, en ese orden de idea, Natalia, ahí sí podemos continuar con lo que habíamos planteado, porque se hablaba, vamos a llegar a recoger más de 100 puntos de descarga. Entonces, ¿qué son los puntos de descarga? 100 descargas en la Iguaná, 93 descargas en la García Bello. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que van a hacer? Y cuando hablan de esa intervención, ¿cómo nos va a afectar a los ciudadanos? Bueno, cuando nos referimos a descargas de aguas residuales, son todos aquellos puntos que si uno se para a la orilla de la quebrada, ve una salida de agua, de aguas negras, que comúnmente conocemos los ciudadanos, que ha dejado en su momento la red de alcantarillado pública que construyó EPM. ¿Sí? O sea, son todos los barrios, por calles y carreras, tenemos una serie de redes que recogen las aguas residuales de todas las viviendas, industrias y demás. Que en su momento, como no se tenía estos grandes proyectos de saneamiento de las quebradas, sino que la opción era descargarlas en una fuente hídrica, entonces en ese momento se dejó ese punto, esa salida de esa tubería
aborde a las orillas, a ambos lados, en la mayoría de casos, de las quebradas, sean las pequeñas, o sea, todas donde hay algún tipo de asentamiento urbano. Entonces, esos son los puntos que nosotros, o que para el proyecto se denominan descargas. Esos son los puntos objetivos a recoger con la construcción de estos colectores y de estas redes. Bueno, y también habíamos planteado ahorita, antes de ir a los mensajes, Natalia, que cuando a nosotros nos dicen muy bien hasta dónde llega, cuáles son los puntos, cuáles son los lugares, nos sentimos más cercanos y más sensibles. Entonces, de pronto eso también puede motivar mucho a los televidentes a compartir sus testimonios o sus inquietudes cuando sepan cuáles son esos barrios, esas comunas y el corregimiento que va a estar directamente afectado con toda esta intervención que van a realizar ustedes en EPM para la recuperación y saneamiento del río Medellín, de esta cuenca. Listo. Bueno, Cuenca La Iguaná, para que de pronto nos contextualicemos un poco. El nacimiento de la Cuenca La Iguaná, la quebrada como tal, está en el corregimiento de San Cristóbal. Parte alta, algunas veredas del corregimiento de San Cristóbal. Transcurre sobre todo ese costado centro-occidental del municipio de Medellín hasta descargar finalmente o desembocar en el río Medellín, ¿sí? Entonces, esa es toda la cuenca como tal de La Iguaná, que si hacemos un recorrido por comunas estaríamos ubicados en lo que es Castilla, comuna de Castilla, Robledo, estaríamos en Laureles Estadio, La América, San Javier y, como lo mencioné, el corregimiento de San Cristóbal. Eso en tanto pues al término o ubicación macro, que serían comunas. Ya acercándonos un poquito más a lo que son barrios, estamos atravesando, interviniendo con el proyecto en Nueva Villa de La Iguaná, San Germán, Carlos R. Restrepo, Los Colores, El Pesebre, Blanquizal, Robledo, como ya lo mencioné, Fuente Clara, Santa Margarita, de pronto se me escaparán algunos, pero esos son como los más cercanos a la intervención. Claro que sí. Tenemos una llamada. Buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy bien. Maruja Naranjo de Itagüí, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Gracias. ¿Cómo está? Yo les interrumpo el programa, pero no, yo quiero decirle qué delicia que te conectaste, Maruja. Qué rico que llamaste. Sí. Bueno, mi acróstico es a Medellín 300 años. Muy bien. Muchos años hoy nos trae la capital de la montaña, en los jardines que hoy nunca se dañan, dedicándole hoy con todo el alma estas frases que van con toda calma. Los campesinos se traen sus guitarras y sus flores, la música muy alegre y el corazón con amores. Imposible, mi negrita, que te dejara en la casita, no sabiendo que esta tierra es bastante calientica. Todo el mundo está contento en estos 300 años, regando ya sus jardines para que no se los dañen, empezando a recoger los claveles y las rosas. Solo les digo una cosa, que a mí me gustan las rosas, sean orejitas tan hermosas. Imposible no admirarlas porque son preciosas. En los balcones se ven, yo le puse la gente apresurada, el periódico me la cambió, la gente está alborotada, no dejando de comprender que la gente está animada, teniendo en cuenta que hoy la calle está alumbrada porque prendieron todas las iluminaciones. Olvidar hoy no podrían esta ciudad tan soñada, sabiendo que en Medellín la gente es muy preparada. Aquel poeta famoso que cantaba sus canciones y trovaba, Ñito era ese poeta que robaba corazones. Olvidarlo y no han podido porque era muy querido. Solo le digo una cosa, que ha desaparecido, se murió. Viva Medellín, 300 años. Autor, Maruján. ¡Eso, Maruján! ¡Qué belleza! Maruja. Nos alegró la tarde aquí. Ave María. Maruja, sí, que es esta delicia. Muchas, muchas gracias por compartirnos tu poema, pues muy acertado en este día de ciudad donde estamos parihueleando sobre el río Medellín o el río Aburrá. Vamos entonces a un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Y gracias, Maruja. Aquí seguiremos pensando en Medellín.
y seguimos pariboleando con vos. Hoy una tarde muy agradable, tenemos todavía el corazón henchido, estamos felices con esas llamadas de los televidentes. Por ejemplo, Doña Maruja nos dejó enamorados porque de verdad que fue un mensaje muy lindo y sobre todo esa composición que hizo ella, la hizo con todas las de la ley. Estaba cada una de las letras de Medellín en esa descripción que hizo de nuestra ciudad. Así como Doña Maruja, si ustedes quieren participar, pariboliar con nosotros, pues nos van a contar algo que tengan de historia del río Medellín o algo que de pronto quieran compartir, además de las inquietudes que tenemos, porque estamos hablando del saneamiento del río Medellín o del río Aburrá. Línea telefónica 268-6033. 268-6033. Bueno, y ahorita habíamos dejado pendiente en el segmento anterior, Lina María, esas intervenciones que se van a realizar en diferentes comunas alrededor de la cuenca de La Iguaná y en uno de los corregimientos donde nace precisamente la quebrada La Iguaná. ¿Cuál va a ser esa intervención? Porque muchos televidentes ya deben estar inquietos, sobre todo de esos 35 barrios donde va a impactar. Y yo le voy a pedir el favor, mientras usted nos va contestando, nos deja servir cafecito. Ya sé que usted no toma, pero Natalia y yo estamos que nos tomamos un café. Claro, ¿te parece? Claro. Muchas gracias. Me pasó esto. Bueno, la intervención que se va a realizar consiste en la ejecución de 27.9 kilómetros de red de alcantarillado a todo lo largo de la cuenca La Iguaná. ¿Cómo lo enfocamos? Habrán unas redes, una reposición de unas redes que por su estado merecen ya ser cambiadas, ya sea en su diámetro o en su material, porque ya estén ocasionando pues, algunas filtraciones o porque se estén generando obstrucciones. Y el resto es toda la ejecución de lo que denominamos colectores. Un colector es como un tubo, una tubería, de un diámetro, llamémoslo intermedio, porque fuera de eso hay unos más grandes, un diámetro intermedio que se ubicarán sobre ambos costados de la cuenca La Iguaná, de la quebrada La Iguaná. Estos son los que les mencionaba, estas tuberías son las que les mencionaba hace un momento, que a través de una serie de cajas en términos coloquiales, o sea, realmente término técnico, son cámaras o manjoles de alcantarillado, a las que se conectarán las redes secundarias que vienen atravesando calles y carreras de la ciudad de Medellín o de los barrios como tal. Estos 27.9 kilómetros se construirán a lo largo de la quebrada La Iguaná, desde la Universidad Nacional hasta la parte alta del corregimiento de San Cristóbal, por ambos costados, en la mayoría de zonas, por ambos costados de la quebrada La Iguaná. 268-6033, para que le pregunten a Lina María Herrera, ingeniera de saneamiento, qué es lo que viene con este proyecto, cómo nos puede afectar. Mire, estamos viendo imágenes de cómo estaba antes el río Medellín, vemos las quebradas y vamos a ver qué más podemos ver en este video. Lina, hablas entonces de esta intervención y me pregunto, ¿la movilidad se va a ver afectada? O sea, ¿esto es interno o tienen entonces que parar los carros con los trabajadores para trabajar en las cuencas? ¿Cómo se va a ver afectada la movilidad en Medellín? Bueno, para completar lo que les mencionaba antes, que quedé un poco corta en la información, fuera de los 27.9 kilómetros de red de alcantarillado, se repondrán, modernizarán 35.5 kilómetros de red de acueducto. Uh-huh. Esto sí, todo obedece netamente a modernización por cambios de diámetros, que ya de pronto la capacidad no es suficiente para abastecer ciertos barrios, por diámetros de material y porque el tipo de material ya no es el adecuado, o porque ya están presentando fallas pues, en su estructura como tal. Uh-huh. Bueno, todas estas obras, ya respondiendo a tu pregunta, se van a hacer en su mayoría a Zanja Abierta. Y algunos Zanja Abierta, muy puntuales. ¿Qué quiere decir a Zanja Abierta? Okay. Es la construcción tradicional que comúnmente utilizamos, que es romper la vía, hacer la excavación, posteriormente instalar la tubería, volver a tapar y pavimentar. Sí, eso es como una construcción rápida. Ese es el método constructivo en la mayoría de estos kilómetros. Hay algunos puntos específicos definidos
que serán los cruces de las vías principales, como lo son Autopista Norte, Carrera 65, Carrera 80, Avenida Colombia, pues de las que recuerdo, pues hay una gran medida, que serán intervenidas a través de tecnologías sin zanja. Estas tecnologías son las que se utilizaron mucho en el proyecto Centro Parrilla, que digamos disminuye un poco como esa interferencia que se ejecuta normalmente en el tráfico o movilidad, ¿sí? La tecnología es simplemente que se generan dos pozos a ambos costados de la vía y por a través de unas tuneladores se instala la tubería, pasa la tubería de un costado a otro sin hacer como interferencia como tal en la vía y sin romper la vía. ¿Cuándo empiezan los proyectos y cómo van a ser los horarios? Bueno, de eso creo que a la medida pues ya se tiene un plan de manejo de tránsito aprobado con la Secretaría de Movilidad, donde nos aprueban como esos permisos para poder intervenir o cerrar parcialmente o totalmente esas vías de acuerdo pues a la necesidad. Y también la duración, ¿cierto? Porque hay muchos televidentes que en este momento deben estar pensando, bueno, si tienen otras obras que serán complementarias, entonces esto requiere de tiempo, como que los preparemos muy bien para que esas intervenciones, pues ellos se puedan preparar también ellos en términos de movilidad, de organizar sus horarios, de cómo va a cambiar su dinámica dentro del barrio y de su comuna. Sí. Todas estas intervenciones se hacen de manera paulatina, es decir, tramo a tramo, ¿sí? Y a la misma medida serán las intervenciones o los cierres viales que nos autoriza Secretaría de Movilidad. Por el momento, el inicio planteado de ejecución de las obras es el 25 de octubre. Esa es la fecha que está aprobada por Movilidad para hacer el cierre en algunas vías que para iniciar lo necesitamos. Muy bien. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con la Secretaría de Movilidad en Twitter con @STTMED. Es una forma muy fácil de comunicarnos. Si de pronto tienen un viaje, planear un día bien agitado y necesitan saber si las vías están cerradas, comuníquense por Twitter porque de verdad yo la uso y es una forma muy, muy acertada para saber cómo se está manejando el tráfico de la ciudad. Ahora, empresas públicas, ¿cómo le va a comunicar a la comunidad? Es decir, si se van para el barrio, para el corregimiento de San Cristóbal y van a empezar los trabajos allá, ustedes van a ir con personal antes, van a entregar volantes. ¿Cómo va a ser la estrategia para decirle a la comunidad afectada y cercana a donde se realizarán los trabajos qué es lo que se va a hacer, cuándo, horarios, todo eso? Acompañado del plan de manejo de tránsito, se tiene un plan de divulgación de toda esa ejecución y cierre de obras y cierre de vías. ¿Cómo se hará? O sea, está definido que se realizará, o sea, se ubicarán los pasacalles, vía Twitter pues se trabajará también como para divulgar. Excelente. De una manera más amplia. Pero adicional de eso, pues como en las comunidades en particulares, se hará un sistema de volanteo y reuniones de socialización y demás, para que ellos estén enterados qué afectaciones podrían tener en la movilidad. Bueno, Natalia y Lina María, antes de continuar, yo quiero saber si ustedes tienen algo más pendiente sobre esta cuenca, para que pasemos a la otra cuenca, que también es de otra comunidad totalmente diferente en el norte, al norte del Valle de Aburrá. Entonces, ¿hay algo más que vamos a informarle, Lina María, sobre este proyecto en la cuenca de la Iguaná? Sí. Para que cerremos como esta parte. Bueno, es bueno también pues que la comunidad conozca que el proyecto viene desarrollándose, pues viene en planeación, en formulación desde hace varios años. O sea, es un proyecto que no va a salir así pues como de la nada, sino que ya viene, genera un diagnóstico, se generan unas ciertas evaluaciones que determinaron que esos kilómetros de red eran los que habían que construir y que esos kilómetros de red de acueducto eran los que también había que reponer o ejecutar. Acompañado de esto, pues toda la dirección del proyecto, toda la ejecución, se realizan una serie de solicitudes de permisos con el área metropolitana en este caso, permisos de aprovechamiento forestal, permisos de ocupación de cauce, trámites en, como tal pues con las entidades correspondientes o por ejemplo servidumbres y demás que se requieran para la ejecución como tal del proyecto, eso en términos de eso. Adicional, pues entonces ya les comenté, plan de manejo de tránsito aprobado por Movilidad y posteriormente permisos de rotura e intervención de vías por Secretaría de Infraestructura. Es importante también, igual para igual para la cuenca La García,
que se tiene un muy buen acompañamiento desde el área social, desde el área ambiental, para que las comunidades se sientan acompañadas. O sea, esto es un beneficio para toda la comunidad y la idea es que así lo sintamos. O sea, que todos ellos sientan que realmente se van a sentir, van a estar beneficiados con la ejecución de este proyecto. Cualquier inquietud, las gestoras sociales van a estar en el territorio, les van a estar informando los cambios, se harán pues la serie, lo que son las actas de entorno y las actas de vecindad, toda esta serie de actividades que acompañan la ejecución de una obra. Lo que está diciendo Lina María es muy importante. Como dicen por ahí, el que quiere marrones aguanta jalones, sí, y eso lo vivimos en la ciudad todos los días. Y entonces nos quejamos porque hay una obra, porque se afecta la movilidad, pero después vemos cómo las consecuencias son muy buenas, cómo tenemos una mejor ciudad, cómo podemos vivir mejor. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia con las obras y seguimos insistiendo. Esto es de corresponsabilidad. Todos los proyectos que ellos hacen, que la alcaldía hace, no se va a ver ningún resultado. Si de verdad no tomamos conciencia y dejamos de tirar nuestras basuras al río Medellín o al río Aburrá. Ustedes como doña María Elena Villamizar o como doña Maruja Naranjo en el día de hoy pueden compartir con nosotros sus experiencias sobre el río, nos pueden contar qué está pasando en su comuna, en sus barrios. Y nuestro teléfono es 268-6033, 268-6033, y Andrés Felipe va a recibir esta llamada. A doña Beatriz Ospina, que nos está llamando desde Robledo. Doña Beatriz, muy buenas tardes por Iboleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Escuchándolos y preocupada con el tema del día, sí. Y muy interesada porque vivo en el sector de Robledo Cucaracho de la Comuna 7. Claro, le afecta directamente el tema del que estamos hablando, ¿cierto? Sí, veo con preocupación la quebrada que tiene mucho, recibe muchas aguas residuales porque no hay cubrimiento de EPM para el alcantarillado en este lado. Entonces quisiera saber si en este proyecto va a haber esta cobertura, que sería muy agradable. Yo soy una propietaria de acá del barrio y quisiera verme beneficiada porque hay que recuperar esta quebrada que es tan linda. Doña Beatriz, ¿usted nos puede hacer un favor? ¿Nos puede ubicar un poquito con la nomenclatura para que le demos mayor claridad a Lina María y que ella también le pueda responder a usted con mayor certeza esa inquietud que esto tiene? Esto es en la calle 64, carrera 9839, arriba de la Campiña, antes del Metrocable. Sí, señora. Baja toda la quebrada a la puerta desde Linda con la Uva de Nuevo Occidente, la quebrada a la puerta. Bueno, y baja por todo a salir a Fuente Clara y a desembocar a la Iguana. Sí, señora. Doña Beatriz, muchas gracias por compartirnos su inquietud. Pues obviamente la idea es que se la puedan resolver aquí. Y también muchas gracias por darnos tanta información tan precisa. Un abrazo para usted muy fuerte. Lina María, ¿qué le respondemos? Bueno, atendiendo la pregunta y ubicándome más o menos en el contexto y alcance del proyecto, conozco y en ubicación pues ya con la referencia que ella nos indica, existe el trazado para construir por este proyecto de una red que bordea, es la quebrada que ella nos indica, pero no podría indicarle si va exactamente hasta la dirección que nos dice. O sea, ya yo creo que es un tema de comunicarnos con ella, de visitar de pronto la zona para poderle dar una mayor claridad, porque de referencia general me ubico de que más o menos estamos en la zona, pero no podría darle certeza. Entonces nos podemos comunicar con ella, podemos generar ese compromiso aquí en Pariboleando con vos. Nuestros televidentes siempre dejan un registro de la llamada telefónica, entonces a usted, doña Beatriz, se estará comunicando pues los funcionarios de EPM para resolver la inquietud. Otra vez muchas gracias. Natalia, ya es momento de ir a mensajes institucionales nuevamente. Yo creo que ya va siendo como tiempo. Entonces, tenemos unos temas pendientes para más adelante. Proyecto en el municipio de Bello, nos falta, ¿cierto? Sí, señora, la cuenca La García. Entonces, si ustedes viven en el municipio de Bello, también la línea telefónica está abierta, 268-6033. Y si tienen las inquietudes, así como lo hizo doña Beatriz, nos pueden dar su nomenclatura, la dirección, para que puedan hacer las preguntas puntuales. Vamos entonces a mensajes. Bueno, no se muevan de ahí, que ya regresamos a Pariboleando con vos. We'll be right back.
Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando hoy de un tema de ciudad, el saneamiento de nuestro río, el río Medellín o el río Aburrá. Lo estamos hablando con Lina María Herrera, ingeniera sanitaria de EPM, Empresas Públicas de Medellín. Habíamos hablado entonces, habíamos dejado este tema al aire y es lo que va a pasar entonces en el proyecto de La García, la cuenca La García en Bello. Empecemos a contar cómo va a ser ese proyecto, qué lugares va a cobijar, para que demos también la misma información que dimos en La Iguaná. Lina. La García, bueno, la cuenca La García atraviesa prácticamente todo el municipio de Bello, desemboca a la altura más o menos de lo que es Niquía, aproximadamente. Tendrá intervención con 26.2 kilómetros de redes de alcantarillado. Estas en su mayoría son redes de reposición, o sea, son barrios que ya requieren pues como la intervención, y el resto pues sí es la construcción del colector de saneamiento de la quebrada a ambos costados de la quebrada como tal. Ubicándonos en el territorio, se intervendrá, pues la intervención es bastante amplia, son 70 barrios sobre los cuales se va a estar ubicando el proyecto, del total pues de barrios que tiene el municipio de Bello. Sitios, pues, por donde vamos a iniciar, en la zona de Bellanita. Uh-huh. Y tenemos, pues, intervención en Niquía, Altos de Niquía, Cumbre, que recuerde Bellavista, que ya lo. Bellavista, bueno, creo que. ¿Cuáles serían como las recomendaciones más importantes para esa comunidad en Bello? Con el municipio de Bello se tiene pues una interacción muy, muy cercana, muy de la mano. Con ellos se ha venido trabajando en el tema del cronograma, de ellos estar muy informados dónde vamos a estar. Ellos tienen como una serie de requerimientos, porque no solamente este proyecto es el que va a estar en el municipio de Bello, sino que actualmente se tiene un proyecto de otras cuencas e ingresarán otros proyectos a futuro. Entonces, ese desarrollo en el municipio de Bello va a ser de pronto muy, muy pausado, o digamos más detenido en ciertos puntos, debido a esa interacción con otros proyectos al tiempo, que requiere que se genere una organización entre todos los proyectos a ejecutar. Entonces, para todos pues igual la recomendación, o en temas pues como de movilidad, está muy controlado, muy acercado en convenio pues con lo que es el municipio de Bello, ellos pues están generando esas pautas, también tienen su plan de manejo de tránsito, con las comunidades se hacen los acercamientos de divulgación y demás, frente a los cierres de vías que se van a ejecutar, y digamos que tenemos un control o un seguimiento muy cercano de lo que es el municipio de Bello. Bueno, y le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, generen las inquietudes y ojalá se las podamos resolver aquí al aire. Así como nos llama en este momento María Rosmira Ramírez de Francisco Antonio Seda. María Rosmira, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Por favor, yo quiero preguntarle ahí a la doctora qué proyectos o qué hay con la quebrada La Quintana, que es acá en este sector entre Francisco Antonio Seda y Córdoba. La quebrada tiene alguna parte que está canalizada, pero otra parte está sin canalizar. Ella baja por inclusive el barrio La Candelaria o el barrio, eso tiene varios nombres, que Córdoba parte baja, que Candelaria, que México, entonces no se sabe en realidad cuál es el nombre del barrio, pero sí que quisiéramos saber, porque es que es un barrio que muchas veces y que en proyectos y nunca se deciden a ver qué es lo que van a hacer con el barrio o qué es lo que va a pasar. Y esta quebrada, los habitantes tienen muy poca cultura, y la basura, sabiendo que el carro pasa dos veces a la semana y eso tiran a la quebrada, uno le da tristeza, le da rabia, pero hoy en día ustedes saben que no se puede llamar la atención ni hablar, entonces uno le da tristeza, y quisiera ver que la doctora nos explique qué va a pasar o qué proyecto tiene con este barrio La Candelaria
y con esa quebrada, con la quebrada que nos afecta a todos, a todos los vecinos de este sector. Muchas gracias, doña María, Dios los bendiga. Mira. Y espero su respuesta. Sí, señora, pero venga, espérese un momentico, sin afanes. Aló. Háganos un favor. Como usted misma lo dijo, dependiendo del sector, eso pues lo llaman de muchas formas. Entonces, para que le ayudemos y tengamos una información más precisa, ¿usted nos puede ubicar un poquito con la nomenclatura? Ah, sí, más claro, o menos, lo más cercano, con mucho por favor. Gusto. A mí sí, es quien más me interesa. Claro. Mire, la quebrada está por la calle, entre calles 84... y 85A, la que eso es subiendo por el, a ver, el anfiteatro, es la 84 que sí, sube hacia Córdoba. Y luego está la 85 que es la del barrio La Candelaria. Sí, señor. Y yo estoy en la 88B, ahí cerquitica, entonces es la esa quebrada es Todo baja desde la esta biblioteca, sí. La Quintana. Sí, señora. Sí, ya baja desde por allá, entonces, sí, doña María. Para que se ubiquen. La, ya la ingeniera está Quintana, ubicada. Muchísimas gracias por toda la información. Va a evocar aquí al río Medellín. Sí, señora. Sí, Andrés, yo creo que ya la ingeniera está muy ubicada y ya le puede responder a doña María Rosmery. Rosmira. Doña Rosmira. Bueno, doña Rosmira. Los proyectos de inversión en EPM se desarrollan por etapas. En este momento, la etapa a ejecutar o que se dio, digamos, la prioridad son las cuencas La Iguaná y La García, debido a su tamaño pues, y a su extensión pues, en el territorio. Ya a medida pues, que avanzan los proyectos, se van determinando qué otras cuencas se deben intervenir, que otras redes a ejecutar, tanto de acueducto como de alcantarillado. En este momento, el proyecto La Iguaná, pues que sería en el área de Medellín, no tiene contemplada pues, la intervención hasta el sitio, pues que la quebrada de La Quintana, pues que nos identifica la señora doña Rosmira. Habría que consultar pues a futuro qué otros proyectos vienen de saneamiento de cuencas. Bien. No, aquí quedamos también con la información de ella, por si de pronto es posible como que alguno de los funcionarios se pueda comunicar para resolverle más inquietudes. Para que vamos finalizando en este momento, hay que generar esa conciencia de la importancia de todas estas actividades, de estos procesos y proyectos que está desarrollando EPM. Si nosotros no entendemos que para el desarrollo, como decía ahorita Natalia, que quiere marrones, aguanta tirones, entonces todo genera algunas incomodidades, algunos inconvenientes, pero en pro del mejoramiento, no solamente ambiental, sino de todo nuestro entorno en cada uno de los barrios y comunas donde habitamos. Ya con esto vamos a cerrar el programa entonces, Lina María, por favor. Okay. Bueno, sí, como lo mencionábamos hace un rato, todos los proyectos tienen alguna serie pues, de afectaciones a las comunidades por el tema de movilidad, por el tema de ingreso a sus barrios, a sus sectores, a sus viviendas. Lo que sí les podemos pues indicar es que se va a brindar todo ese acompañamiento desde el área social para que todas las inquietudes, quejas, reclamaciones, todo lo que tengan para nosotros sea atendido a través de una persona directa que va a estar en el territorio acompañándonos. La idea es que se sientan pues parte del proyecto, que lo acojan, que valoren como tal pues esta ejecución o esta gran inversión que se está haciendo. Y digamos, un poquito pues como el tema de paciencia, porque realmente sabemos que hay afectaciones, o sea, las obras para poder realizarlas tiene que generar algún tipo de afectación. Lina María Herrera, muchísimas gracias por paribolear con nosotros y por hacer parte de este hermoso proyecto que le aportará muchísimo a nuestra ciudad. Bueno, les tenemos también una invitación bien buena para los amantes de los peludos, como dicen aquí en nuestro canal, en Telemedellín. Este sábado, 21 de octubre, todos son bienvenidos al Dog Oktoberfest de mascotas al parque. Será realizado aquí en nuestro canal, en el canal Parque, de 10 a 4 de la tarde, ingreso gratuito. Andrés, me vas a ayudar a que pueden acceder. Pueden acceder, por ejemplo, al chip de identificación Target Pet, registro y contraseña, vacunación gratuita, desparasitación y vitaminas y adopción de mascotas del Centro de Bienestar Animal La Perla. Disfruta de nuestra... Sí, perdón. Que...
Sí, Natalia, la idea es, no solamente vengan a traer sus mascotas, sino que si de pronto están antojados de una mascotica, de saber que tienen la posibilidad de darle amor a uno de estos peludos que dice Natalia, que no tiene un hogar, pues que ustedes lo puedan dar. Y a las 2 de la tarde no se pierdan la charla sobre alimentación canina a conciencia con Natalia Mejía Restrepo, veterinaria, zootecnista, Universidad del CES. Entonces aquí los vamos a estar esperando este sábado en el Canal Parque con el Dog Oktoberfest. Nos despedimos de Parihueleando con Vos, pero ustedes se quedan aquí en Telemedellín, 20 años con Vos.